Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Después de un tiempito que a vosotros os habrá parecido descanso, pero nos hemos estado batiendo el cobre para una cosa que la verdad que nos hemos quedado a medias. Y como resumen de esa cosa, podríamos decir que España, ¿os acordáis cuando empezamos estos programas de Diálogos en Libertad? Decíamos que España se estaba pareciendo a la Venezuela de hace 20 años. Las cosas parecen decirnos que a lo mejor estamos en esa circunstancia. ¿Y por qué? En España se han celebrado elecciones generales el pasado domingo, es decir, hace escasamente 5 días. Y la verdad que, aunque ha ganado el Partido Popular con 136 escaños, le sigue el Partido Socialista y como tercera fuerza política está Vox con 33 escaños, parece que los números no dan para que haya un cambio y para que eso que denominamos en España el sanchismo, pues de fenezca, ¿no? Entonces, hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo, un análisis tranquilo, en el que vamos a ver qué ha pasado, por qué ha pasado, qué consecuencias puede tener. Lo cierto es que si el señor Sánchez se lanza a una investidura que no pueda alcanzar en positivo, el señor Feijóo, nos podemos encontrar que España está gobernada por nada más y nada menos que el brazo político de la banda terrorista ETA, por un partido que dio lugar a que se produjera un hecho de secesión en España, y por si fuera poco, de un prófugo de la justicia que se escapó a Bruselas en el maletero de un coche. Llegó con esa cobardía por aquel famoso referéndum del 1 de octubre y en este momento es prófugo de la justicia. Esos son los socios que el señor Pedro Sánchez de Castejón nos ofrece a la sociedad española como alternativa al hecho de que el Partido Popular haya ganado y que el Partido Popular sea la primera fuerza política en estas elecciones generales. Pero vamos a hablar todo ello y para ello contamos, la verdad, que con una tertulia de lujo, no, de lo siguiente al lujo. Tenemos con nosotros nada más y nada menos que a don Javier Ruz Pérez, ex embajador de España en Estados Unidos, ex embajador en la OTAN, presidente de Denaria y, como no, un político de altura que estuvo en la UCD y que trabajó en la transición. También tenemos a Joaquín Luis Ramírez, ex senador, presidente de Cánovas Fundación, y es un hombre que hasta hace muy poquito pues ha estado nada más y nada menos que en puestos importantísimos en la Cámara Alta del Senado. De aquí sacamos alguna tarjeta amarilla porque no ha repetido lista. Por otro lado, tenemos a nuestro triatleta particular, a mi querido casi hermano Víctor Píriz, ex portavoz de presupuestos, que no se ha presentado a estas elecciones, pues porque parece ser que en Extremadura le quieren para otros destinos importantes, porque él es un hombre importante, es un sabio de la economía y como persona es excepcional. Hoy estará con nosotros, porque Café de Economía lo dejaremos para la semana que viene, porque tenemos ahí un par de tertulianos de Café de Economía de vacaciones y no vamos a interrumpir el asueto después de este shock en el que estamos en España. Tenemos también a Carlos Lacazzi. Le he dejado para el final porque, aunque es un hombre caro de ver en nuestras tertulias por el exceso de trabajo que tiene, todos sabéis que es sobrino del teniente general Lacazzi, víctima del terrorismo, y por otra parte es un abogado del despacho de Lacazzi Abogados, colaborador absoluto de Diálogos en Libertad y de Café de Economía. Y es un hombre pues que donde pone el ojo, pone la vara jurídica, ¿no? Con todos ellos vamos a hablar de estas elecciones. Yo decía que estamos en shock la mayor parte de los españoles y que la verdad que esa victoria de Alberto Núñez Feijóo se ha convertido en una amargura porque vemos que no solo pueda volver a estar Sánchez Castejón en la Moncloa, sino que nos puede dinamitar lo que es España, el concepto de España, la Constitución y otro tipo de cosas, dado los socios que nos presenta como alternativa al Partido Popular. Joaquín, ¿qué análisis harías tú de todo esto que ha pasado desde hace 5 días?
en el que el Partido Popular ha ganado las elecciones, pero no puede gobernar, y eso que ha obtenido 8.100.000 votos, y no están malas cuentas, y aún y todo hay que esperar que pueda obtener más votos, dado que hoy viernes va a tener el recuento de ese voto rogado, es decir, el voto que viene del extranjero, y es probable que se produzca algún baile de escaños. Joaquín, cuéntanos tu opinión, Sí. por favor. Pues sí, Eugenio, con el voto del Zeta, pues tenemos muchas esperanzas de que se mueva algún escaño, ¿no? Hay concretamente un escaño de Madrid que, en fin, que decimos coloquialmente que está bailando y que nos vendría muy bien. Madrid, Gerona, si no me equivoco, son Madrid, Sí. Gerona, Tarragona y Cantabria. Y Cantabria, efectivamente. Hay alguno más, hay alguna más, pero ya más remoto, ¿no? Pero que pueden moverse. Hombre, lo primero que se le ocurre a uno para hacer un análisis de estos resultados electorales o de lo que ha pasado hace 5 días, como tú le has llamado, es que se han roto las expectativas. Las expectativas es algo inconcreto que se basa en muchos parámetros, pero básicamente en las encuestas y en la percepción que se va teniendo todo el mundo, pues, de cuál va a ser el resultado final, porque no lo podemos saber. Es verdad que hemos ganado, es verdad que hemos obtenido un resultado de 47 escaños más, pero también es cierto que no está despejado el horizonte y que ahora, pues si de bloques se trata, pues parece que el bloque que hemos llamado Frankenstein, que le puso ese nombre Rubalcaba, el político socialista fallecido, que es una amalgama de todo tipo de, en fin, de ingredientes parlamentarios y algunos de ellos muy empeñados en destrozar lo que es la España constitucional. En fin, yo creo que eso es lo más significativo. A partir de ahí, pues se pueden hacer muchas lecturas de por qué nos ha ocurrido esto, pero básicamente es que no se puede conocer el De futuro. eso seguiremos hablando, Joaquín. Siguiendo con los contertulios para que de alguna manera hagan su primera intervención, yo le preguntaría a Javier Rupérez. Javier, tú has sido miembro de un partido en el que con 168 escaños pudo gobernar. Siempre la tradición en España es gobernar cuando se gana las elecciones. En este caso, por ejemplo, el Partido Popular estaría a 6 o 7 escaños de la mayoría absoluta, esperando a ver qué resultado da el voto del extranjero. ¿Qué te parece la situación de shock que está atravesando la sociedad española desde el pasado domingo? Bueno, como decía Joaquín, en primer lugar, lo que estamos contemplando es la pérdida de una previsión. La previsión nos decía que el PP iba a ganar, sobre la base fundamentalmente de lo que había ocurrido en las elecciones municipales y autonómicas. Hay que recordar que, digamos, el mapa español en ese momento, desde el punto de vista político, es básicamente azul. Lo era con las elecciones autonómicas y municipales, lo sigue siendo básicamente. Lo que ocurre es que, evidentemente, se han cometido una serie de errores que son perfectamente analizables y que tienen que ser analizados y que han impedido que esa mayoría que estaba prevista prácticamente por todas las encuestas y que, desde luego, era deseada por una inmensa mayoría de los españoles, no se puede llegar a encarnar en este momento, aun teniendo en cuenta que, efectivamente, el partido mayoritario sigue siendo el Partido Popular. Yo creo que tenemos que replantearnos todo, ¿no? Yo creo que tenemos que mirar más a los principios y a las ideas que a las tácticas y a las estrategias, ¿no? Aunque ambas cosas son enormemente importantes. Yo creo que ha habido estrategias erróneas. Por ejemplo, pues, digamos, por una parte ha habido una actitud por parte del PP claramente contraria a la participación de Vox, pero por otra parte eso no ha impedido que durante la campaña electoral toda una serie de sedes autonómicas hubieran estado y están todavía planificando acuerdos con ellos. Yo creo que tenemos que replantearnos una cosa básica, es decir, ¿podemos contemplar la presencia de un Frankenstein, de nuevo un Frankenstein gobierno, en donde, como bien recordaba tú mismo y Joaquín, hay toda una serie de partidos que están dedicados, pues, fundamentalmente a la destrucción de España? Yo creo que tenemos que contemplar una posibilidad de la cual se habla poco, y es un acuerdo de coalición entre el PSOE y el PP. Naturalmente, respetando cuáles son
las mayorías. Aquí, pero... esto, perdón, Javier, si te parece, vamos a dejarlo ahí y luego lo analizaremos todos profundamente. Pero por seguir con la presentación de contertulios, voy a ir a Víctor Píriz, hasta hace poco diputado en el Congreso, portavoz de presupuestos y vendedor de la calidad humana de lo que significa una región nada más y nada menos que Extremadura, que por otra parte ha sido polémica, pero yo no quería entrar en lo que ha sucedido en Extremadura, sino en... Víctor, tú has sido diputado, llevas más de 2 legislaturas trabajando como una bestia, con todo lo que ha sido desde aquella famosa moción de censura que planteó Pedro Sánchez Castejón, y ahora nos encontramos con que todo aquel trabajo que se ha hecho en 7 años con sacrificio, con utilizar medios que prácticamente resultaban imposibles por la poca fuerza en la que quedó el Partido Popular después de aquella moción de censura. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, un poco frustrado. Yo creo que la gestión de expectativas en la vida, en todos los ámbitos en la vida, es siempre complicada. Yo creo que vivimos como seres humanos de expectativas, de sueños, de situaciones que creemos que pueden llegar y que en este caso no han llegado. Y es complicado, como tú bien dices... ¿No ha sido expectativas o mala estrategia? No, ha sido expectativas. El consenso de las encuestas publicadas, de prácticamente todas las encuestas publicadas, daba al Partido Popular y Vox la suma suficiente para gobernar en coalición. El 90% de las encuestas, el 93% de las encuestas exactamente, todas menos una, daban esa opción. La una era la del CIS. Daban esa opción. Bueno, cuando hay un consenso general tan amplio, al final uno se genera expectativas. Yo siempre digo que es como cuando te gusta una chica y todo el mundo te dice tú le gustas a ella y te tiras a la piscina y al final no había agua. Bueno, pues es lo que ha pasado, genio. Al final no había tanta agua como parecía. Luego, si quieres, entramos en los números. Sabes que yo soy de números y tengo ese análisis numérico, sí. Pero en una primera intervención Si te parece, Víctor, voy a terminar de presentar al último de nuestros contertulios y entramos en batalla. Carlos, tú eres contertulio habitual en distintas televisiones de la región de Madrid, de la capital madrileña, incluso que tienen influencia nacional. Participas en tertulias de distrito, televisión de Antena 3, etcétera, etcétera. Madrid es un universo aparte en relación a lo que es el Partido Popular en cualquier elección, porque hablar de Madrid es hablar de ganar. Pero en este caso ha habido un pequeño resbalón de 200.000 votos. ¿Cómo ves qué es lo que ha pasado? ¿Cómo analizas tú esto de las elecciones? Bueno, pues en primer lugar coincido con mis compañeros hoy de tertulia en el sentido de las expectativas estaban muy por encima de lo que es la realidad. Las causas de por qué ha habido una sobreexpectación en cuanto a estas expectativas las analizaremos después. Pero yo, fíjate, Eugenio, sí me gustaría poner el punto para iniciar en lo siguiente. Es verdad que el Partido Popular pensaba sacar una amplia mayoría, por lo menos la suficiente para conformar gobierno, quizá con el pacto previsto con el partido Vox, y esto no se ha dado. Pero el que no se haya dado este paso, que lógicamente a muchos nos ha llevado pues, a una decepción, precisamente por las expectativas que teníamos de un posible cambio de gobierno, sí ha dejado unos resultados que son para subrayar en el sentido siguiente. Hay 16 millones de votantes, si sumamos a grosso modo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que en principio les vamos a presuponer, como no puede ser de otra manera, que están por el bloque constitucional, por el respeto a la Constitución. Y hay un bloque de minorías que ahora tendrán la llave precisamente para acordar o no ese gobierno Frankenstein que están ustedes diciendo,
que son sobre todo los partidos independentistas y también, como bien apuntaba usted, los herederos de la banda terrorista ETA a través de EH Bildu. Y aquí el primer punto que me gustaría a mí poner es que la independencia, los partidos mayoritarios que han votado a la independencia han disminuido considerablemente en votos, tanto en votos como en escaño, salvo Bildu, que ha ganado uno y que también no deja de ser sorprendente. Sí, pero el tema de Bildu, pero el tema del Bildu es engañoso. El tema de Bildu no ha ganado el escaño de la Comunidad Autónoma Vasca, lo ha ganado en Navarra. Correcto. Uno de los objetos de precio que se va a poner de cara al futuro gobierno. Luego en Navarra, no en el País Vasco, porque los resultados pueden equivocar. Es decir, sí. En Navarra y País Vasco sumados tiene un escaño más Bildu que el Partido Nacionalista Vasco. Pero al hilo de esto, Eugenio, lo que es aquí para mí a resaltar es que los que están por esa independencia y todo lo que ha venido o todo lo que vino tras el primer referéndum ilegal se han venido abajo, o al menos así lo demuestran las urnas. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, pese a ser muchos menos, siguen teniendo la llave, una llave que, según quien la coja, es peligrosa para abrir otra vez la caja de Pandora. Y por eso Javier Rupérez, que luego comentamos si quiere en esta línea, ha puesto encima de la mesa una cuestión que para mí sería a salvar dos claras líneas rojas, y con esto es mi primera intervención, y es la propia estabilidad de España y el respeto a las instituciones. Salvando estas dos primeras líneas rojas de los partidos mayoritarios que tienen la llave para poderla salvar, creo que nos evitaremos muchos de los problemas que ahora entraremos a debatir. Bien, Carlos nos decía, Javier, aunque a ver, intervenir sin que yo os tenga que dar paso, pero Javier, Carlos nos decía el hecho de que una gran coalición al estilo alemán podría ser interesante en España y podría ser decisiva. Pero si el problema para que esa gran coalición o para que esos partidos independentistas destructores de España no tenga efecto, la cuestión es el Partido Socialista. Y aunque la vieja guardia de Felipe González hoy ha hecho un comunicado en el que dice y tiende a esa gran coalición, oiga, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, perdedor de estas elecciones, cuenta con independentistas, con el brazo político de ETA, con Junts per Sí, cuyo presidente es un fugado en un capó de un coche después de intentar dar un golpe de Estado en España. Eso de la gran coalición es un sueño, es una realidad. Yo honestamente parece una tomadura de... O sea, me parece imposible y me parece que desde, por ejemplo, la vieja guardia socialista se proponga eso, es una tomadura de pelo, porque Sánchez Castejón es el secretario general del Partido Socialista, ¿no? Ya, pero a mí me parece, primero, me parece muy significativo que gentes enormemente respetables del Partido Socialista, podríamos decir el Partido Socialista antiguo, histórico, Partido Histórico, socialistas de mi generación, muchos de los que hicimos juntos la transición, en este momento se proclamen claramente favorables a un entendimiento. No han utilizado la palabra coalición gubernamental, pero yo sí la utilizo, porque al fin y al cabo, si hay un acuerdo, tenemos que definir dos cosas. Primero, ¿cuál es el acuerdo programático? Es decir, ¿en qué cosas, en qué líneas programáticas ponemos de acuerdo? Y segundo, ¿cuál es el acuerdo gubernamental? Es decir, hay que ponerse de acuerdo también quién va a dirigir ese acuerdo, quién va, en definitiva, quién va a ser el presidente del gobierno. Para mí la respuesta sería muy clara desde ese punto de vista. ¿Quién preside la coalición? Hombre, aquel que ha ganado la mayoría, aquel que tiene la mayoría. Pero al mismo tiempo también los dos tienen que sentarse, deberían sentarse y hacer esas dos cosas. Primero, ¿cómo organizamos el gobierno? ¿Quién se somete a la investidura como presidente del gobierno? Y segundo, ¿cuáles son las líneas fundamentales programáticas de ese gobierno? Eso es el gobierno efectivamente alemán. Pero ese es el gobierno que en este momento, primero, daría una garantía de institucionalidad y de constitucionalidad a España y al mismo tiempo evitaría lo que estamos contemplando. Es decir, que al final resulta que con el sistema electoral que tenemos, los que mandan son precisamente aquellos que quieren ir en contra de España, con el favor. En este y caso, además con un nivel de representación electoral pequeño. Claro. Joaquín o Víctor, ¿qué opináis de este tema? Hombre, yo creo, Eugenio, que algo parecido ha dicho Alejandro Fernández, el presidente de Cataluña,
Me parece que en la mañana de hoy, o sea, en la mañana de ayer. Sí, en Carlos Herrera en la COPE, exacto. Carlos Herrera en la COPE. Es decir, es que claro, es lo que cabe deducir de lo que ha sido el resultado electoral. También se ha dicho que ambos partidos comparten aproximadamente un 75% de su programa electoral. Y también se supone que son ambos partidos institucionales, respetuosos con la Constitución, y que debería tener camino esta coalición a la que se refiere Javier y te has referido tú. Pero todos sabemos que Pedro Sánchez no está por esa labor, que Pedro Sánchez parece que se encuentra más cómodo de otra manera. Además, que Pedro Sánchez es un político que está construyendo su propia biografía y Alberto Núñez Feijóo pues es un político al que hemos arrebatado de su tranquilidad y de ya casi su final en una Galicia en la que tenía cuatro mayorías absolutas. Tiene un año y 10 días más que yo, tiene 61 años solo, hombre. Bueno, el final con 61 años no se lo 61, veo. Pero en cualquier caso creo que él no tenía demasiado interés puesto en hacer una prórroga de su carrera política y lo ha hecho porque así se lo hemos pedido en un partido que tenía una grave crisis, ¿no? Esa es la diferencia entre el sacrificio de uno y la postura del otro. Pero Joaquín, imaginemos que el Partido Popular, de manera formal, ofrece esta posibilidad, gobierno de coalición, y que al mismo tiempo también el gobierno de coalición dice basado sobre estas premisas ideológicas y programáticas, y las ofrece al Partido Socialista. Está dicho que incluso, a mí me parece lo lógico que naturalmente el presidente de esa coalición fuera el que ha ganado las elecciones. Pero yo no descartaría que el Servicio de España dijera, incluso le ofrezco al que ha sido el segundo que preside el Partido Popular. Pensemos cuál es la reacción, no ya de los partidos políticos, no ya del PP o del PSOE, sino la reacción de los ciudadanos españoles. Sería una reacción enormemente positiva, porque el 90%+ de los españoles es lo que están deseando. Están deseando estabilidad, están deseando previsibilidad, están deseando respeto. Poca polarización. Pero, y poca polarización. Víctor, siguiendo en este tema, hay otro dato importante, tú que eres especialista económico. Hoy la Citi, de alguna forma, además de que se han producido subidas de tipos de interés que están al día 5,5% por parte de la Fed, pero la Citi ha expresado claramente al gobierno y a los partidos españoles que por favor se pongan de acuerdo y que clarifiquen cuál va a ser la posición española, teniendo en cuenta la grave dificultad económica que puede venir para España a partir del mes de octubre, ¿no? Bueno, a ver, acabando con el tema anterior, yo el Partido Socialista no existe. Entonces yo pactar con el partido, con un partido que no existe, está engullido por el Partido Sanchista. Es que es imposible. Yo que los he visto durante 7 años en directo, no existe el Partido Socialista. Joaquín me dará la razón. En el Senado tampoco existe el Partido Socialista, existe el Partido Sanchista. A mí el tema económico me preocupa. Es verdad que es contenido de nuestra tertulia de Café de Economía, pero a mí me preocupa la bastante. La semana que viene abordaremos en profundidad la situación económica de España, teniendo en cuenta los fondos europeos y demás, pero esa pequeña pincelada, porque tú y yo tendemos a la economía, de que la Citi llame la atención a España y a sus partidos es muy grave, ¿no? Sí, bueno, es normal, hace su trabajo. La reflexión que quiero quedar económica sobre el resultado del pasado domingo es muy clara y a mí me da mucha pena. Yo creo que los españoles solo llaman al Partido Popular cuando realmente perciben problemas económicos serios, cuando perciben problemas económicos inminentes y casi inabordables. Y en esta situación actual, la percepción en la calle, la percepción fuera, es que los problemas económicos no son inabordables ni son tan graves. Los problemas que había hace un año del coste de la energía han desaparecido, se están yendo poco a poco, y esa sensación en la calle no lo hay. Entonces, los problemas económicos, lo que tú me dices, lo que dice la Citi, lo que dijo ayer el FMI, de que estaba acuerdos a los partidos, todo lo que venga de fuera, que es lógico porque son instituciones internacionales que lo que buscan es estabilidad en los países, porque lo que buscan es que la cuarta economía del euro pueda proyectar hacia el exterior una imagen de estabilidad que lleva años sin poder proyectar. Eso es normal, es lógico. Ahora, ellos no van a poder influir en la política nacional ni debemos dejar que lo hagan aquí. La estabilidad la tenemos que buscar nosotros porque es que es buena para España, es deseable para España,
Es que, como tú bien dices, Eugenio, la inversión extranjera o está huyendo o se lo está replanteando, que es casi peor. Porque además está taponada por 2 años, pero Víctor, no estamos en una tertulia económica que lo abordaremos en profundidad la semana que viene, pero yo le preguntaría a Carlos, Carlos, tú como persona menos implicada desde el punto de vista de afiliación política y todo este tipo de cosas como ciudadano, pero persona que es analista político también, aunque sea abogado y esté en el tema de la justicia, pero para ti, ¿cuál es en sí la causa o las causas que han dado lugar a que haya sucedido el resultado el domingo? Pues mira, Eugenio, yo lo dices bien, desde una posición quizá menos comprometida, ojo, comprometida con España siempre y con los valores que estamos aquí poniendo encima de la mesa, por supuesto, pero sin afiliación política, me permito precisamente hacer una crítica a todos los partidos políticos, en este caso, en lo siguiente. Vamos a ver. Yo esto lo puedo analizar y hacer un pequeño argumento analógico con lo que también tratamos muchas veces en nuestro despacho de abogados cuando nos llegan casos de divorcios. Y ustedes dirán, ¿qué pinta ahora hablando de divorcios este abogado? Pues mire, tiene mucho que ver. ¿Y saben por qué? Porque cuando viene un progenitor diciéndonos en el despacho que él quiere quedarse con la custodia del menor a toda costa y por encima de los intereses superiores del menor, nosotros le decimos, pare, pare, vamos a pensar primero cuál es el interés superior de ese menor y cuáles son los derechos y deberes que usted como progenitor y del otro progenitor tiene. Bueno, pues esto analógicamente es lo que ocurre en España. Aquí en España lo que ocurre es que seguimos tirándonos los trastos a la cabeza los unos a los otros. Seguimos con la España a palos y seguimos con la escenografía del y tú más. Y así poco se construye, en el sentido que los intereses partidistas de cada partido, valga la redundancia, bueno, pues obviamente se defenderán muy bien. Pero los intereses generales de España, y aquí hablamos del interés general de España, analógicamente a ese interés superior del menor, es lo que habría que defender. Por eso, en la línea de lo que muy bien el señor Pérez ha dicho, y también apoyado por Joaquín y usted mismo, Eugenio, yo creo que aquí estamos todos más o menos en una línea que podemos pensar en dejar los intereses partidistas de un lado para las cuestiones de Estado, que yo dije antes dos. Seguro que se les ocurre alguna más, pero al menos dos, la estabilidad de España y el respeto a las instituciones sean sagradas, con un pacto de Estado como hombres y mujeres que también transitaron por esa, valga la redundancia de nuevo, transición española, hicieron muy bien con sacrificios. Y Javier es uno de los representantes que transitó por aquellos tiempos. Ahora es tiempo precisamente de que los partidos políticos sepan que no porque tengan que tener a un menor, porque España ya es muy madura, tiene más de 40 años de transición y de democracia sobre todo, y sabemos muy bien cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, y votamos y ejercemos nuestro derecho a voto y nuestra obligación también con el resto de las instituciones. Falta que los políticos también se remanguen y piensen de una vez por todas que al menos en esas dos cuestiones pueden y deben ponerse de acuerdo por el interés superior de España y de los españoles. Como yo no me escondo, perdón Javier, como yo no me escondo, no tengo por qué negar que yo soy una persona muy afín ideológicamente al Partido Popular porque lo he vivido desde niño, desde que tenía 17 años. Y antes de dar paso a Javier, le preguntaría a Joaquín. Joaquín, ¿qué ha hecho mal o qué hemos hecho mal el centro-derecha y el Partido Popular para llegar a una situación de ganar y no poder gobernar? Bueno, yo creo que en principio las cosas se han hecho razonablemente bien, pero como no han salido bien, pues lógicamente hay que revisar cada paso que hemos dado. Yo sin ninguna seguridad en lo que te voy a decir, pero quizá la última semana se nos ha visto menos activos, ¿eh? Quizá la movilización del centro-derecha que necesitábamos y precisábamos, pues lo hemos medido mal, porque yo, sinceramente, lo que yo veía en la calle era esa movilización y está claro que me equivoqué. Y como yo, pues me parece que todo el mundo en el partido. Y creo que
tenemos que adaptarnos también, porque si con los esfuerzos hechos aparentemente adecuados y no erróneos no hemos conseguido el objetivo, pues tenemos que modificar esos procesos y tenemos que modificar la manera de relacionarnos para intentar conseguir los objetivos. Víctor, tú como miembro del PP, dímelo, pero brevemente, para que Javier... Te voy a dar unos datos, porque creo que los datos es lo más interesante aquí que podemos ver. Mirá, el bloque de centro-derecha en las elecciones del pasado domingo ha tenido la segunda mayor votación histórica del centro-derecha en España. A día de hoy, sin contar el voto cera... 8.090.000 más 3, 11 millones y pico de votos, ¿no? 11.125.584 votos. Solo superado por las elecciones de 2016, en las que se sacó... las primeras que se sacó, con el bloque completo hablo, 11.217.000. Estamos prácticamente en máximo histórico, si no se supera con el CERA. ¿Esto qué quiere decir? Que con 10,8 millones de votos, o sea, con 300.000 votos menos, en el 2011 Rajoy sacó 186 escaños y con 300.000 votos más, el bloque de centro-derecha ha sacado 169. Corolario, la dispersión del voto de centro-derecha está haciendo que desde hace 6 años Pedro Sánchez sea presidente de este país. Y Javier, ahora sí, para ti, ¿cuáles son las causas y qué soluciones puede haber? Olvidémonos de la coalición dentro de lo que es el núcleo del centro-derecha. Hombre, primero, yo fui uno de los que procuré transmitir la idea desde prácticamente inmediatamente después de las elecciones municipales y autonómicas, que tanto el PP como Vox tenían que entenderse antes de que comenzara la campaña electoral, cosa que no han hecho. Segundo, yo también dije, y le dije a unos y a otros, y que conste que mis afinidades con Vox son limitadas, ¿no? Pero por otra parte hay que recordar que ese es un partido constitucionalista, ¿no? Es un partido que propone cosas que van en contra de la Constitución, pero siempre respetando los sistemas de modificación que prevé la Constitución, cosa que no hacen ni los separatistas, ni los terroristas, ni los comunistas, ¿no? Digamos, hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, cuando se creó esa expectativa enormemente justificada de que efectivamente los dos podían conseguirlo, lo que pasa es que los dos, en vez de ponerse a hablar, que es lo que hay que hacer, y consiguientemente negociar, lo que hicieron fue, uno, buscar por todos los medios el voto útil, y el otro, pues decir que eso del voto útil no tenía absolutamente ningún sentido para... Es decir, no negociaron, no hablaron, no pactaron, ¿no? ¿Y eso en qué se ha traducido? Pues se ha traducido también en una división importante, más todos los errores estratégicos. Es decir, yo digo, Carlos nos decía ahora lo de los políticos, el comportamiento de los políticos. El político lo primero que tiene que saber es que está trabajando para la ciudadanía, para los ciudadanos, no para ellos. ¿Cómo es posible que el candidato de Murcia esté abocando a Murcia, a la región, a unas nuevas elecciones? ¿No se ha dado cuenta de lo que cuestan las elecciones? ¿No se ha dado cuenta de lo que piensan los ciudadanos cuando se ven abocados a unas ciudadanas después de unas elecciones? Es insultante. Y eso lo estamos viendo también en gran parte de los arreglos que en este momento se están produciendo. Es decir, estamos, por una parte, abandonando lo que es la proyección programática. Hubo un momento especialmente importante en la campaña en la que estuve presente, entre otras razones, porque yo había colaborado en la redacción de algunas de las partes del programa del PP, que fue la presentación del programa por parte de Feijóo y de Cuca Gamarra. Fue un gran momento. Y es una pena que no explotaran en ese momento uno y otro y todos los demás para dedicarse a explicar a los españoles qué tipo de España querían, y que consiguientemente estaban trabajando para que los ciudadanos vivieran mejor. Ya sabemos que Vox es una excrescencia del PP de Rajoy, como lo fue Ciudadanos. Todo eso lo sabemos, pero hay una responsabilidad histórica absolutamente fundamental. La continuación del Frankenstein es el final de España. El final está de España. Claro. Carlos, siguiendo un poco la reflexión que ha hecho Javier, hay quien dice analistas políticos, periodistas,
que de alguna forma Vox, que además tiene problemas internos, porque gente como Víctor Sánchez del Real, que es de la provincia de Badajoz, al igual que Víctor Píriz, o gente como otros, o sea, han desaparecido un poco del mapa y han cogido protagonismo, vamos a decir, el ala más radical de Vox, o sea, de alguna forma, pero como hablaba, me refería también que Carlos Espinosa Los Monteros, por ejemplo, casi no ha aparecido, Rocío Monasterio casi no ha aparecido y demás. ¿Tú qué consecuencias crees que ha tenido esto y qué se necesita o qué ha faltado en el centro derecha para decir puñetas? Vamos a ir a un máximo de acuerdos dentro de, o sea, poniendo de lado las discrepancias y a tirar para adelante. ¿Ha habido necesidad de reafirmar la situación de Vox? ¿El Partido Popular quizás no ha sabido entender los planteamientos de Vox? ¿Tú qué crees que ha pasado? Bueno, aquí confluyen muchas de las causas que en el propio enunciado de las preguntas Eugenio ha sido apuntando. Yo, fíjate, apuntaría a una cuestión. Primero, y hay que recordarlo con los gobiernos de Aznar. El primer gobierno de Aznar, yo recuerdo perfectamente, porque además estuve en una charla que él dio precisamente en la Facultad de Derecho, donde yo entonces estaba terminando la carrera, y él vino a exponer lo que iba a ser, pues, sus ideas, más que el programa futuro de lo que iba a ser el Partido Popular. Y él en su momento ya anunciaba, pasó de ser un partido claramente de derechas, habló en cuando comunicaba, ¿no?, su carta de presentación, a un partido de centro derecha. Yo fíjese que entonces, estudiante de derecho, le hice una pregunta que luego recogieron los medios y le dije que si eso no lo consideraba un poco traición al electorado del Partido Popular, porque si lo que tenía que hacer para coger unos cuantos votos era cambiar de la propia ideología, o por lo menos presentación, y traicionar al votante, que si lo iba a hacer, ¿no? Con el tiempo, fíjese, de rectificar es de sabios, y yo aquí rectifico en una cuestión. También la edad uno le va llevando a saberse posicionar y en lo que es, lo que dije antes, lo mejor para los intereses de España. Uno puede tener una ideología más conservadora, menos conservadora, más de derechas, menos de derechas. Pero créame, el votante de España está claro, y así lo dicen los números, y Víctor, que es un analista de números, seguro que nos lo confirma, que el voto no está en los extremos. El voto está claro que en España está en el centro. Y dentro del centro, Eugenio, el voto, además, o lo que quiere ya la gente, más allá de etiquetas o ideologías, insisto, y voy a ser muy pesado esta noche con ustedes, son las dos cosas: estabilidad para España y respeto a las instituciones. Porque teniendo claro esas dos premisas, pueden venir todas las demás cuestiones que un ciudadano español libre quiera en España: seguridad jurídica, seguridad ciudadana. Luego ya pondremos y miraremos más a una política más conservadora o no conservadora. Bueno, pues aquí el error creo que ha sido precisamente en que algunos han tirado mucho hacia cuestiones de extremo, y los que podían, digamos, sujetar en base a ese centro derecha, unas veces los han dejado muy sueltos y otras veces los han querido forzar a su propia venencia, y esto al final ha explotado. Y lo que la izquierda sabe hacer mejor que la derecha... Nos quedamos escasitos de tiempo. Víctor, tú me estabas haciendo señales. ¿Qué querías decir al respecto? No estoy haciendo señales. Lo que disentía con Carlos. Bueno, yo creo que en el fondo de todo, y que sea muy rápido, está la convocatoria de elecciones de Pedro Sánchez. La fecha elegida, el momento elegido y el por qué lo hace así. Él lo que intenta es que en plenos pactos del Partido Popular con Vox, con el escenario que había el día 28 de mayo, sabía que teníamos que llegar a acuerdos PP y Vox en muchas comunidades autónomas, nos quería poner frente a esas vicisitudes, incoherencias, llámalo como quieras, en unos territorios y otros. Y hemos entrado en esa trampa. Creo que al final hemos entrado en esa trampa, hemos solucionado los problemas de forma diferente en cada región, hemos disentido entre nosotros y, bueno, eso nos ha afectado. Y luego ellos han apelado a la movilización de ese
de ese voto suyo, como decía, no votar Partido Socialista, sino votar sanchismo. Ellos han intentado tocar las emociones, y la emoción más fuerte que hay es, son el amor y el odio. Ellos han atizado el odio y el miedo, que igual de fuerte que las otras, el miedo a la derecha, el miedo a Vox. Han atizado ese miedo de forma inmisericordia durante la última semana de campaña, aun habiendo perdido el debate, aun habiendo hecho una campaña calamitosa. Ellos lo han basado todo en eso, en sentimientos, en intentar despertar eso. Increíble, Lobo. Joaquín, tú qué... Sí. A este respecto, ¿qué opinas o qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que no es solo la campaña, ¿no? Este tema lleva años vivo, ¿no? Porque Vox lleva ya bastante tiempo en liza. Y yo creo que el PP ha sido muy respetuoso con Vox siempre. O sea, que se nos ha reprochado siempre, también, siempre, desde algún epíteto como ser la derechita cobarde, a no darles el cariño que ellos querían recibir, que casi se confunde con hacer campaña por otro partido, que eso, pues claro, nunca nos han pillado ahí, porque eso no tenía sentido. Quizá en esta campaña, pues hemos tenido, pues por una parte, el posicionamiento claro del Partido Popular diciendo que aspirábamos a gobernar en solitario, el haber dejado viva la especie en algún momento de que era un partido extremista, y a veces no. Pero lo cierto es que el Partido Socialista ha agitado a la sociedad española para que hubiera un miedo a Vox, y lo ha conseguido. Entonces, no sé si la solución nuestra es estar más cerca de Vox, cuando realmente, por mucho Vox, es por lo que no hemos tenido la mayoría absoluta. En fin, es una forma de verlo, y sé que hay otras. ¿Y qué pasa cuando reacciones del Partido Popular nos salen, entre comillas, y lo digo por la situación, no porque piense eso de esa persona, moscas cojoneras como Esperanza Aguirre descalificando a Feijóo y hablando de Isabel Díaz Ayuso, cuando Isabel Díaz Ayuso ha expresado claramente que está con Feijóo al 1000%? Yo creo que eso honra a Isabel Díaz Ayuso, como no podía ser menos. Creo que Esperanza Aguirre viene a concursar cuando no ha sido invitada, no tiene sentido. Yo la llamaría pizcajosa por ser muy, en fin, muy moderado, y creo que no tiene sentido que ella venga ahora a revolver el patio y a contarnos lo que tenemos que hacer. Yo creo que ya se ha ido hace tiempo, está bien que opine, está en su casa, por supuesto, pero no aporta absolutamente nada y no es nada constructivo. No podemos cambiar de candidato o de presidente cada minuto y al capricho de algún argumento bastante simplista como los que ella ha manejado hoy. Porque además tenemos que ser conscientes de que vamos a elecciones. O sea, yo el gobierno del PP con Junts no me lo creo, y vamos a elecciones, y Sánchez lo que está intentando... Me gusta eso que dices, Víctor. Sí, Sánchez lo que está intentando es desmotivar al votante y incluso al cargo del Partido Popular. Lo está intentando ahogar en una montaña de pesimismo para que cuando él nos diga en el mes de octubre, noviembre, que vuelva a convocar, bueno, vuelve no, pasarán los 60 días de la primera investidura fallida y se convoquen elecciones automáticamente, el Partido Popular no esté en la disposición que estaba hace 5 días para estas elecciones. Yo creo que no podemos caer en ese desánimo, no podemos caer en ese aburrimiento, no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir alerta, porque aquí va a haber elecciones, si no a final de año, al principio del próximo. Muy bien. Qué buen capote has hecho, pero yo le diría a Javier, Esperanza Aguirre es madrileña. De in illo tempore Jesse Jessum se pegaba con Alberto Ruiz Gallardón. Después se pegaba con Rajoy. ¿Qué pasa? Que se aburre en casa y tiene que decir alguna que otra chorradita, aunque Isabel Díaz Ayuso, por supuesto que sí. Pero bueno, ¿quién la llamó ahí a este entierro, no? Javier. Para mí, no. Sí, por supuesto, no. Yo creo que Esperanza siempre ha tenido un ánimo peleón, ¿no? Pero para mí lo importante en este momento es decir, reconozcamos todos los que estamos aquí, de luego yo mismo, el domingo por la noche estaba profundamente deprimido, ¿no? Y el lunes por la mañana también. Los cinco que estamos aquí, el PP estaba profundamente deprimido también. Pero inmediatamente después ha surgido esa reacción, pues por otra parte perfectamente lógica, diciendo hemos ganado, el mapa es azul, etcétera. Todo eso es absolutamente cierto. Pero al mismo tiempo también nos enfrentamos con lo que está por venir. Yo estoy absolutamente convencido
que Sánchez eventualmente encontrará un acuerdo con Puigdemont y que todo aquello de lo que estamos hablando de la Frankenstein, desgraciadamente, se pondrá en marcha. Por eso tenemos que encontrar una manera, no ya únicamente de poner a los partidos, a los grandes partidos de acuerdo, sino además suscitar el ánimo ciudadano y el apoyo ciudadano. Y eso es el acuerdo de concentración, el gobierno de concentración. Que no sale, ellos pagarán el precio. Pero a mí me parece que es absolutamente necesario que precisamente en lo que dice muy claramente Carlos, esa voluntad de toda la ciudadanía de encontrar estabilidad y respeto institucional, eso se hace en este momento grave, claramente grave, con un acuerdo entre los dos partidos. No hay otra. Y de luego... Y Carlos... estamos casi al final, Javier. Carlos, de alguna manera, hoy un periódico en un editorial hablaba de que es necesario hacer frente a Sánchez y a su Frankenstein. ¿Hay que hacerle frente o hay que llegar a un acuerdo? Bueno, aquí hasta este punto de esta pregunta yo he hecho más como una enmienda o autocrítica o crítica, porque yo ya le decimos que no estoy afiliado a ningún partido, pero sí crítica a quien podría haber ganado, que es, gracias Joaquín, a quien podría y debería de haber ganado estas elecciones porque es el partido más votado, que es el Partido Popular. Pero ahora, aprovechando de su pregunta, por supuesto voy a hacer la enmienda a la totalidad a quien es el máximo responsable, a mi modo de ver, de estar abocados a que tenga la llave y, como dice Javier, muy probablemente le den la llave y abra la puerta, que es ni más ni menos que un prófugo, señores, de la justicia española, que lo que tiene que hacer es entrar de una vez y venir a España a dar la cara para declarar ante la justicia española y a que presuntamente, por los delitos que ha cometido, vamos a decir presuntamente, sea juzgado y presuntamente condenado, como el resto de los que hicieron la sedición o la malversación. Ahora bien, que esto sea un hecho, ¿cómo se confronta? Que es la pregunta y le respondo. Pues mire, con mucha inteligencia y mucho espíritu de sacrificio, si me apura también, como hicieron hombres y mujeres en la transición. Porque aquí si cada uno nos ponemos la chaqueta de nuestros propios intereses, no vamos a llegar, créame, a ningún acuerdo más que ese menor que yo le ponía analógicamente antes, sufra porque dos progenitores no se pongan de acuerdo. Ahora es momento de tener que dejar las chaquetas de los propios intereses a un lado y sí, confrontar con la justicia, confrontar con el arma de la ley, que con la justicia y con la ley en la mano se gana. Hemos ganado a ETA y ganaremos al independentismo si hacen referendos ilegales. Pero antes de darle una llave, procuremos que no abran la puerta, porque esa puerta luego es muy difícil de cerrar. Pero Joaquín, de alguna manera, en estas elecciones ha habido una persona que ha dado la cara, que ha trabajado año y medio como un bestia y ha conseguido un resultado, por lo menos ganar las elecciones. Alberto Núñez Feijóo, ¿qué tipo de respaldo y qué tipo de apoyo para fortalecer el proyecto de una España institucional, de una España democrática, de una España que tenga estabilidad? ¿Qué apoyo necesita, independientemente del electoral, sino apoyo social, apoyo de decirle, tira para adelante que estamos detrás nosotros, ¿no? Bueno, yo creo que está bien eso de tira para adelante que estamos detrás nosotros, eso sería el partido, pero como tú has dicho, apoyo social, yo creo que hay que poner en valor lo que ha hecho, hay que decir la verdad. Hay que decir que no hemos cumplido las expectativas y a la vez hay que poner en valor, hay que valorar lo que sí hemos logrado y ponerlo en su justa medida y que la sociedad pues valore eso que estoy con el verbo valorar que no se me cae de la boca, eso que hemos logrado. Y yo creo que él es el principal responsable, es el cabeza visible al que hemos llamado aquí y hay que agradecerle el trabajo realizado. Víctor, para finalizar prácticamente tus intervenciones, habéis estado peleando como bestias en el Congreso de los Diputados. Ahora a ti te tocan otro tipo de obligaciones, por llamarlo de alguna forma, dentro de lo que es la estructura de trabajo que designa el Partido Popular. ¿Cómo podemos hacer que
estabilidad, capacidad de apoyo democrático, reforzar nuestra democracia. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, a ver, lo que no podemos permitir, Eugenio, es que nos cunda el desánimo después de no alcanzar los objetivos en un proceso electoral. Yo, como tú bien dices, hemos hecho un trabajo muy importante en el Congreso durante los últimos años. Muchas veces un trabajo muy oscuro, que los medios solo se quedan con aquellas intervenciones que tiene titular, nada más. Claro, o que plantean extremismo, que plantean, y no con las decenas y decenas de intervenciones constructivas y positivas que ha habido en ese hemiciclo y que yo he podido disfrutar, y alguna incluso la he podido protagonizar. Pero no podemos bajar los brazos. Yo creo que los que creemos en una España diferente, en una España de consensos, en una España en la que la estabilidad se abra paso y en la que dejemos de dar cabida a los extremos en la vida pública y a los que no quieren a nuestro país, y empecemos a pensar en todos juntos arrimar el hombro, creo que tenemos que seguir siendo optimistas. Ya digo, habrá una oportunidad pronto de volver a rehacerse, y tenemos que ser optimistas, ya no de llegar a un acuerdo, que ya digo que yo lo veo casi imposible por la situación, por el propio partido sanchista, sino porque creo que son los españoles los que tienen que valorar lo que han arriesgado este pasado domingo con el resultado electoral. Yo siempre digo que el español es, o sea, el resultado es inapelable, yo no lo pongo en duda, al revés, todo lo contrario. Nosotros hemos tenido más de 90.000 interventores en todas las mesas de este país. Estupendo, Víctor, pero estamos mal de tiempo, entonces permíteme que pase a alguien que yo le considero padre de la patria, que es miembro de esa grandiosa transición que tuvo nuestro país de una dictadura a la democracia, que lo hicieron con sacrificio, con cariño, con esfuerzo. Estoy hablando de Javier Rupérez. Javier, con todo lo que habéis hecho, sois sabios, y particularmente tú. ¿Qué nos aconsejas o qué crees que tiene que hacer la España que quiere estabilidad, constitución, democracia y, por qué no decirlo, el centro-derecha, para arreglar este desaguisado? Como bien dice Víctor, seguir trabajando. Es decir, tenemos vaivenes diversos, como decía antes, la depresión y luego no, y ahora resulta que hay sectores también de los medios de comunicación que dicen que la culpa no es del PP, sino la culpa de Vox. Yo creo que la culpa es de todos, y tenemos que analizarlo cuidadosamente. Pero a mí me parece que, desde luego, el Partido Popular es un elemento fundamental de la democracia en España. Yo creo que los resultados son los que son y no tenemos que exagerarlos ni de un lado ni de otro, ¿no? Pero al mismo tiempo también ser conscientes de que se han cometido errores y que tenemos que mejorarlos. Y desde luego yo creo que tenemos que adelantarnos, ¿no? Y yo sinceramente pienso, y le he estado dando vueltas estos últimos días al tema, necesitamos un gobierno de coalición a la Adela. Es decir, en un momento determinado, cuando los politólogos, ¿qué es lo que nos dicen? ¿No? Que hay dos tipos de democracias. Que hay una democracia militante, que es, por ejemplo, la alemana, precisamente, que prohíbe que aquellos que han sido nazis tengan partidos políticos, ¿no? Y, sin embargo, las democracias benévolas, como la española. Bueno, yo me inclinaría por ser un poco menos benévolo y un poco más militante, y para eso necesitamos el acuerdo de los dos partidos políticos básicos. Como en un momento, ¿qué fueron los pactos de la Moncloa? Ahí estaba todo el mundo. Es decir, estaba Puyol, estaba Carrillo, estaba la pasionaria, estaba Suárez, estaba Frank. Pues amigos y amigas de Diálogos en Libertad, esto nos lo dice un padre de la patria, un hombre que construyó la transición española, con lo cual siempre hay que hacer caso al consejo de un padre. Amigos y amigas de Diálogos en Libertad, nosotros, yo confieso que he tenido un shock salvaje, pero aquí estamos para luchar, pelear y poner ese hombro para que nuestra España sea lo que tiene que ser, se quiera nuestra Constitución, se ame nuestra bandera y, ¿por qué no?, dentro de la discrepancia, que uno que sea de izquierdas con uno de derechas pueda tomar un café y decir que queremos lo mejor para nuestra patria y a trabajar para adelante. Desde luego, en Diálogos en Libertad lo vamos a intentar. Gracias por todo y hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.